¿Qué tal, amigos? Pues continuamos el recorrido aquí por todo lo que es la zona hotelera de aquí de Boca del Río Veracruz. Así que por favor acompáñenme, vamos a hacer el recorrido ahora toda esta parte de aquí de lo que es esta zona hotelera. Acompáñenme por favor. Pues aquí ya vamos caminando, amigos, sobre todo lo que es la zona hotelera de aquí de Boca del Río Veracruz. Ahí estamos viendo allá las palapitas donde están los turistas que nos visitan esta tarde. Hoy domingo, ya casi ya concluyendo, ya solo falta una semana para que se termine el mes de agosto del 2021. Y ya una semana nada más de vacaciones, porque ya el próximo 30 de agosto, pues ya se regresan a la escuela los niños. Unos virtuales, unos presenciales, pero ya van a regresar, ya es el regreso al ciclo. Así que una semana que queda ya de vacaciones aquí, vemos a los turistas que nos visitan esta tarde, disfrutando, como les digo, de este delicioso clima, de este precioso mar, de esta deliciosa brisa que se siente esta tarde aquí en Boca del Río Veracruz, vean ustedes, amigos. Así que vamos a hacer ahora el recorrido por todo lo que es esta zona hotelera de aquí de Boca del Río Veracruz, para que ustedes, para los amigos que vivieron aquí en Boca del Río Veracruz y que ya se fueron a vivir a otros estados de la República, a otros países que ya no están aquí en su tierra, pues para que ustedes recuerden Boca del Río Veracruz y lo vean cómo está ahorita en este agosto del año 2021. Así que vamos a hacer el recorrido. Espero no nos esté molestando un poquito el viento, porque está un poquito fuerte en esta parte. Vamos a caminarle un poquito más. Aquí vemos el Hotel Camino Real. Ahí está, amigos. Y vamos a hacer el recorrido por todo lo que es la zona hotelera. Aquí continuamos haciendo el recorrido por toda esta zona hotelera de Boca del Río Veracruz. Ahorita corre una brisa muy fresca, muy rica, que espero no nos esté extorsionando ahí nuestro micrófono, porque luego el aire nos pega muy fuerte. Aquí vamos caminando en estos momentos toda esta zona hotelera de acá de Boca del Río, para que ustedes conozcan toda esta parte de acá, para los amigos que, como les digo, ya están en otros estados de la República, en otros países. Escríbanos, por favor, escríbanme ahí a nuestro canal de YouTube, Leo Martz. Escríbanos en qué lugar están, si son de aquí de Boca del Río, del puerto de Veracruz. Platíquenos ahí en nuestro canal algún saludo que quieran que les mande. Con mucho gusto se los mandamos ahí, ya saben que yo les contesto con mucho gusto. Y aquí vamos a continuar todo este recorrido por todo este bulevar acá de Boca del Río esta tarde, ya cayendo el sol en estos momentos. Ya está un poquito más fresquecito, porque hace rato sí estuvo el calor tremendo esta tarde, amigos, estuvo fuerte el calor. Y aquí vamos en toda esta zona hotelera para que ustedes conozcan toda esta parte de por acá, aquí en este hermoso Boca del Río y puerto de Veracruz. Ahorita vamos para allá, precisamente el puerto de Veracruz y Boca del Río, pero aquí estamos, todavía es Boca del Río. Y como les digo, ya una semana de que concluya este mes de agosto, ya vamos para el mes patrio, el mes de septiembre del 2021. Ya se está yendo el año rapidísimo, amigos. Como un suspiro se está yendo. Continuamos nuestro recorrido aquí por todo lo que es la zona hotelera de aquí de Boca del Río Veracruz. Pues ya cayendo la tarde, este domingo, ya Es penúltimo domingo ya del mes de agosto, que todavía falta el de la próxima semana. Y aquí vamos por todo lo que es el bulevar y la zona hotelera. Ya, como les digo, cayendo la noche ya. La tarde, porque ya se está haciendo de noche. Y ahorita también ya a partir de entrando el mes de septiembre, pues ya el sol va recorriendo, porque ya de ahí vamos a ir hacia lo que es el otoño 2021. Entonces ya las noches se van a ir oscureciendo más temprano cada día que vaya pasando, conforme se vaya acercando ese 21 o 22 de septiembre, que es cuando ya entra lo que es el otoño. Por eso es que se van retrocediendo ya. Anteriormente, cuando entró primavera y luego hacia verano,
a veces 8:30 de la noche todavía estaba la luz del sol, y ahorita ya va retrocediendo. A las 8 en punto ya se está oscureciendo. Por eso es que ahorita ya vemos caer el sol. Y ahí vamos haciendo el recorrido, amigos. Pues aquí continuamos nuestro recorrido, amigos, y vamos a llegar hasta donde está una parte, donde está una glorieta, donde se ve más cerquita lo que es la Isla de Sacrificios. Ahorita vamos hacia allá, siguiendo el recorrido aquí por todo lo que es la zona hotelera, para que ustedes vean la Isla de Sacrificios en la parte que más cercanía tiene hacia acá, hacia lo que es la parte del fraccionamiento Costa Verde de acá del puerto de Veracruz. Ahorita estamos sobre el fraccionamiento Costa de Oro todavía, y venimos aquí sobre el bulevar. Vamos sobre el bulevar aquí venimos. Allá el sol ya vemos que ya se está metiendo, miren, esta tarde noche ya. Vemos aquí a los amigos que ya ahorita que bajó el sol vienen a hacer sus ejercicios en las tardes, desde el bulevar de allá de Ávila Camacho del puerto de Veracruz, y recorren toda esta parte de acá del bulevar de Boca del Río hasta llegar hasta lo que es la Plaza Américas, hasta la avenida Ruiz Cortines. Allá andan haciendo sus ejercicios, y aquí los vemos en todo el camino, en patinetas, en bicicletas, otros corriendo, caminando, trotando, pero ahí andan. Ya va cayendo el sol, amigos, se va ocultando el sol esta tardecita de domingo. Y ya nos vamos acercando, les decía yo, vamos a ir a donde se ve, para que vean ustedes, la Isla de Sacrificios. Más adelantito ahí está una glorietita donde vamos a verla. Desde aquí ya se va a ver, pero la vamos a ver más cerca, miren, ahorita vamos a dar una vuelta aquí. Allá está al fondo. Vamos a la parte de la glorieta para que ustedes la vean de más cerca. Y aquí vamos a concluir este reportaje aquí por todo lo que es el recorrido de la zona hotelera. Como les decía, aquí en esta parte de aquí de esta glorieta, donde vamos a tomar a la Isla de Sacrificios. De donde venimos ahorita exactamente. Así que con esta imagen de este bulevar de aquí de Boca del Río Veracruz, toda la zona hotelera ahí al fondo, reportó para ustedes en estas playas de acá de Boca del Río Veracruz su amigo Leo Marx. Y por favor, pónganos sus comentarios, sugerencias, lo que ustedes gusten. Con mucho gusto yo les contesto, ya saben, ahí en el canal, o cuando hacemos aquí los reportajes, con mucho gusto para todos ustedes. Pues con esta imagen aquí de estos turistas que se están bañando aquí en la playa, los dejo. Transmitió para ustedes su amigo Leo Marx. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el próximo reportaje.